Bienvenidos a una nueva noche de charlas con amigos arqueros de México y el mundo. El día de hoy nos acompañan alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Joaquín Sandoval, Fátima Neri y Jaime Solís. También, como parte de la Asociación de Tiro con Arco de la Universidad Nacional Autónoma de México, Kevin del Valle, presidente, y un servidor, Gabriel Vera, secretario de la asociación. Como invitada especial, el día de hoy nos acompaña Linda Ochoa, mexicana de 33 años, joven, y con toda una trayectoria en la práctica de tiro con arco. Ganó 2 medallas de plata en Copas del Mundo, 1 medalla en el Campeonato Panamericano, 3 medallas en Juegos Centroamericanos, la única mexicana que fue clasificada a la final de Copas del Mundo. Y entre los 5 primeros lugares de ranking en el mundo. Bienvenida, Linda. Nos da mucho gusto que el día de hoy nos compartas toda esa experiencia, de esa trayectoria que tienes. Sin más preámbulo, queremos cederte la palabra y pues comencemos a platicar sobre el tema que hoy comentamos. Hola, Gabriel. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, tomando en cuenta que solo tenemos 1 hora, creo que estaría bien empezar, ir directo al tema. Porque yo la verdad es que hablo y me voy. Entonces, si no quiero que se nos acabe el tiempo y quiero platicar del tema que quedamos, que ustedes me pidieron, que es afinación del equipo. Yo soy arquera de arco compuesto y a lo largo de mi carrera también fui entrenadora en el estado de Jalisco por 5 o 6 años. Entonces, bueno, a lo largo de mi carrera he visto diferentes técnicas de afinación, pero realmente me gusta platicar de lo que yo hago y de lo que yo pongo en práctica, más allá de lo teórico. Voy a compartir mi pantalla para empezar. Si tienen alguna pregunta, adelante. Y también yo creo que al final vamos a tener un poquito de tiempo, porque no sé si se van a sorprender un poco, pero en realidad... y es algo que quiero aclarar. Más que afinación, yo me enfoco en muchísimo más otras cosas. Para mí la afinación sí es importante, que quede claro, pero no me baso y no me cuelgo en eso. Muchas veces he ido a torneos y me ha ido bien con un arco que no afiné, ¿no? Ahora nos acaban de prestar un arco es un arco nuevo de la marca con la que yo tiro. Me tocó probarlo y hacer un video el mismo día. Obviamente no tuve tiempo para afinar y así me la aventé y tuve una puntuación buena. Eso te quiere decir que más allá sí es importante, pero cuando tu técnica está bien, tus entrenamientos están bien y tu, más que nada, tu, muchas cosas, medidas del arco como tu jalón, tu libraje, son los adecuados a ti, los resultados van a estar ahí. Obviamente es mejor tener un arco afinado, sí, te perdona más, te perdona errores, especialmente bajo presión. Yo defino mucho, sí me baso en entrenamientos, pero lo más importante para mí es cómo fue mi desempeño en competencias, bajo presión, con nervios, cuando tengo que dar un resultado, ahí es cuando quiero probar mi equipo y que mi equipo me demuestre que fue bueno, ¿no? Entonces, sí es importante que quede claro, pero a veces me hacen muchas preguntas de afinación y he visto tan solo convivir con arqueros que se las pasan más en el taller afinando arcos que entrenando. Y eso, yo soy más de tirar y entrenar que de meterme al cuarto y cambiarle cosas al arco porque no funciona algo. Entonces, otra vez mi experiencia, ¿verdad? Pero sí es bien importante y siempre me gusta compartirlo porque siento que a veces nos metemos mucho en el equipo y hay muchas cosas que podemos arreglar en el campo que no es el equipo.
Y también nos puedes presumir de esos nuevos equipos que estás estrenando, ¿eh? Sí, eso, la verdad es que es el Arco Altus de Hoyt. Es muy parecido al Invicta, pero lo que tiene algunas cosas diferentes, como no tiene la ventana, no tiene la barra de atrás, no reemplaza al Invicta, simplemente es una opción para alguien que está buscando algo diferente con un precio más accesible o simplemente no necesita todas las características que tiene el Invicta, y la verdad yo lo probé y no le noté nada. Lo único que yo sí, pues, es por lo que me voy a quedar con el Invicta, yo voy a seguir tirando con el Invicta porque yo uso un lateral del lado derecho muy corto. Tengo mi lateral izquierdo y del lado derecho uso un... Eso lo acabo de usar este año, ahora en la cuarentena, que me puse a probar cosas nuevas. Que no, la verdad es que soy una arquera muy de libro, de que si me sirvió eso, lo sigo usando todo, ¿no? Muchos años, no me atrevo a probar tantas cosas. Y ahora con la cuarentena algo que pude hacer es experimentar porque no tenía tantos torneos y le puse un pesito del lado derecho para no pelearme con el torque, porque tengo... Mi torque es muy marcado. Y me sirvió, y ahora entonces el Altus no trae el tornillo de arriba, trae el tornillo de abajo para poner el lateral, pero yo en el Invicta tengo el tornillo de arriba y ahí puse el lateral del lado derecho, y eso no lo trae, entonces yo me voy a quedar con el Invicta, pero bueno, otra opción, mientras más opciones para mí, mejor. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Déjenme ver cuál es, para rapidísimo platicarles qué es lo que yo hago. Bueno, ahí, ¿ya lo alcanzan a ver? Entonces. Sí, aquí lo vemos. Ok. Para empezar a afinar mi arco, hay muchas cosas que yo reviso antes de empezar y irme a la afinación, ¿no? Lo primero es, bueno, el knocking point, que esté mi loop. Yo todo, básicamente todo, lo pongo a cero. El arco con el que tiré, todo estuvo a cero. Entonces, para mí es como, hay veces que no logro a lo mejor afinar o que algún arco o estoy ayudándole a alguien y es muy difícil. Depende mucho de tu torque, depende mucho de tu forma de disparo y a veces es muy difícil que nomás no encuentras cómo afinar. Para mí es en lo que resuelves, ¿no? A lo mejor otro tipo de flechas. No tenemos, a lo mejor, no todos tienen la oportunidad de tener varios tipos de flechas para probar afinación. En lo que resuelves, para mí la respuesta es pon todo a cero. Pon todo a cero al centro y eso es mejor que tener la repisa completamente a un lado para que te pase prueba de papel. Eso es un error completamente 100%. Entonces, empiezo con el loop. Lo dejo en cero a un 16avo. Y con el knock set por abajo del knock. A mí me gusta ponerlo así. Yo he visto que unos lo tienen dos, incluso uno arriba. Yo lo pongo abajo y lo tengo con hilo. He visto unos con bronce. Alguna vez usé yo también unos bronces aquí. Pero siento que el bronce con el loop apretaba el knock más fuerte. Y con el hilo te da un poquito de flexibilidad, ¿no? Como para que no esté tan apretado el knock. A mí eso es lo que me gusta y es lo que hago. Sí, de hecho yo he podido notar que con el mismo uso, como tú sabes, que de repente los knocks rozan al momento de acertar en la diana, en la paca, uh-huh. Ese mismo empieza a desgastar y se empiezan a tronar. O sea, simplemente con el roce, porque ya viene desgastado precisamente desde el knock de bronce. Entonces, pues estamos corroborando muchas cosas. Muchas gracias. Sí, eso te da un poquito más de... Es más amigable también, digámoslo así, ¿no? No es tan rígido. Entonces, yo recomendaría eso. Y bueno, empezamos con lo que todo mundo conocemos y que muchos nos volvemos locos con la afinación de papel. Y la verdad es que hay mucha razón en eso. No hay nada como disparar una flecha y ver que rompe el papel perfecto. Incluso yo que digo, yo no afino tanto, bla, 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 cuando mi primera flecha pasa el papel perfecto, hasta lo pongo en Instagram, Facebook y todo. Porque claro que te da, es una satisfacción. Ahora, ¿a qué distancia lo pongo de la paca? Estoy a un metro. El papel de la paca, tengan mucho cuidado que no toque las flechas,
porque muchas veces al tirar la flecha sigue rompiendo el papel y bueno, entonces está de más por demás decirlo, ¿no? Tenemos que revisar nuestro barco antes de afinar, que nuestra rengüeta esté en perfecta condición, de preferencia que sea nueva. Si yo voy a afinar, generalmente yo afino cuando es un arco nuevo. Cuando es un arco nuevo, yo afino, pongo todo a cero. No afino luego porque las cuerdas, como dice Steve, y Steve se pelea muchísimo con esto, las cuerdas no se alargan. No es que se alarguen, es que se asientan, ¿no? Los hilos se asientan, entonces es que hay un jalón más largo. Entonces, yo no afino hasta que tiré, no sé, unas 2, 3 semanas con ese arco y después ya afino, porque eso te va a cambiar, ¿no? Entonces, afino nada más eso, afino a lo mejor después de viajes muy largos o de varios, que tengo varias escalas, que mi arco, ya sabemos que las aerolíneas tratan con los pies, entonces afino, pero es más bien como corroborar que todo esté bien, más que afinar, reviso tornillos, que todo esté en su lugar, es como un chequeo de que mi equipo está bien, pero más allá, no afino más, o sea, no, realmente no me vuelvo loca de esta afinación, que es de papel. Entonces, si lo voy a hacer, es porque es un equipo nuevo y porque mi lengüeta tiene que estar nueva. Muchas veces la afinación de papel no pasa por detalles que pasamos por alto, que creemos que no tiene chiste ni mencionarlos, pero por eso me gusta mencionarlos, porque a veces está en lo que no piensas, ¿no? Como una lengüeta nueva de la repisa. Que no esté rota, que no esté vencida, que no esté doblada, etcétera. Se recomienda siempre disparar la misma flecha. Por más que creemos que todas las flechas son iguales, a veces no son iguales y no nos estamos dando cuenta que estamos afinando con diferentes flechas. Agarren su mejor flecha, todos tenemos la flecha de desempate que más nos gusta. Esa flecha, vuelvan una y otra vez, vayan, recógenla y otra vez tienen la misma flecha. Yo empiezo con la repisa, con que la flecha pase un poco abajo del centro del tornillo. Ahorita les voy a enseñar una foto. Y para mí, algo muy importante y que siempre me enseñaron desde que empecé a afinar, es corregir un lado a la vez. Si el papel me rompe abajo a la izquierda, no lo voy a mover arriba a la derecha en la misma ocasión. Despacio, si estás afinando es porque tienes tiempo, un lado y luego arriba. Repisa el centro del tornillo. Aquí podemos ver la flecha que está perfectamente al centro. A mí me gusta un poquito más abajo. Esto es muy personal, pero para mí es no que la flecha esté arriba del tornillo. Eso es como yo lo tengo un poquito más abajo. Generalmente mis errores son arriba, mis 9 son arriba, mis fallas son arriba y siento que si la flecha está muy por arriba, hace que se vaya más. Es mi sensación y así me gusta, ¿no? Entonces, eso sí, más arriba del tornillo, no. Ahora, ¿qué pasa cuando mi papel, ya estoy, bla, 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 tiro y me rompe a la izquierda? Aquí podemos ver que las plumas están del lado izquierdo. Entonces, ¿qué puedo hacer primero, antes que nada? Es que le vas a mover la repisa hacia la derecha. Ojo, toquecitos, ¿no? No te vas a ir rápido. Ah, que a veces sí, allá entra la desesperación y no refleja cuando lo mueves y entonces sí le das un jalón solamente para que refleje, pero yo conozco mi repisa, conozco mi equipo, entonces me voy de toquecito en toquecito hacia la derecha. Si ya le moví a la repisa a la derecha y me sigue rompiendo, hacia la izquierda voy a revisar que obviamente el spine de mi flecha sea el sugerido, que no esté muy, muy flexible, muy blanda. Muchas veces mi cuerda, por ejemplo, tiene unos bronces, unos pesos que es para velocidad o diferentes cosas, muchas veces esos bronces nos están causando que no me pase la prueba bien. Entonces, yo movería un pesito, a lo mejor de arriba se lo pones para abajo, o a veces yo los pesos los mido desde el tope hasta abajo, que sean determinadas pulgadas, y siempre pongo los pesos ahí. ¿Por qué? Así me gusta, así me afina, así. No nada más los pongo al azar. Entonces, yo recomendaría checar los pesos.
le puedes quitar una vuelta al yoke. Esto estoy hablando de los arcos con las folea y media, que es el arco, los de Hoyt, ¿no? Con ese que yo uso, por ejemplo. Yo le quitaría una vuelta al lado derecho y le agregas una al lado izquierdo. Eso, yo me voy ya hasta el final. Yo no me meto con la cuerda tanto antes de ya es como lo último que haría, ¿no? ¿Qué pasa si está a la derecha? Bueno, todo lo contrario. Le puedes agregar pesos a la cuerda y ver qué pasa. Muchas veces, y me ha pasado, no pasa la afinación, no pasa, ya hiciste todo, ¿no? Ya te estás volviendo loco. A veces simplemente con cambiándole knocks, que sean tus knocks nuevos o que, por ejemplo, de un GP knock a un knock normal, cambia la afinación. Entonces ahí es un buen momento para probar de un compañero, pídele unos knocks prestados y cambias, son diferentes y checas si te pasa la afinación. Me ha pasado. No quiere decir que siempre sea la solución, pero bueno, intentar no pasa nada, ¿no? Me rompe hacia arriba. Aquí en la foto se puede apreciar un poco, la verdad es que no está tan, no fue tan buena foto. Tengo que cambiarla, pero bueno, entonces muevo la repisa hacia arriba. Mover el knocking point, la verdad, yo ni lo haría, no sé, ya se me hace irme extremadamente. No me gusta meterme con el knocking point porque a mí me gusta que esté a cero y se quede ahí. Pero una opción sería mover el knocking hacia abajo y revisar el contacto también con talco. Rompe hacia abajo, bueno, del otro lado, ¿no? Mueve la repisa hacia arriba, generalmente hacia abajo y hacia arriba te va a notar el cambio así. Yo cuando tengo más problema es izquierda-derecha, que no me refleja mucho cambio, ¿no? Hay que tomar en cuenta, hay un, ¿cómo se dice? Hay una medida que no te debes de salir de ahí. O sea, he visto, especialmente con algunos tipos de arco que son muy difíciles de afinar, he visto que tiene la repisa salidísima. Su arco está aquí y tiene la repisa salidísima. Dime, Gabriel. Es que creo que no cambió la diapositiva, Linda. Ah, ¿no? A ver, ¿hacia arriba? ¿Hacia abajo? No, que está todavía en la primera. No me digas. Sí. ¿En cuál está? En sugerencia de loop. ¡No! A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir otra vez. Está bien, vale. Sí. A ver qué pasa, porque ya sí tenía varias, a ver. ¿Estaba en cuál? ¿En esta? Ajá, ahora sí. Luego, ya se estaba moviendo. Ay, que y luego ya les expliqué todo esto, ¿verdad? Revisa la lengüeta, la misma flecha, la repisa del centro del tornillo. ¿Están viendo esta de la repisa? Ok. Sí. Es una foto que yo les decía que no me encanta o sea, sí está bien porque está pasando por el tornillo, pero yo aún así la bajaría un poquito más si fuera mi arco. ¿Estamos de acuerdo en esta? Ahora sí, rompe a la izquierda, así vemos esta. Ahora okay. Sí. Ok, ok. Bueno, esto ya se les expliqué, pero ya podemos ver la foto. Rompe hacia la derecha, estamos viendo las plumas del lado derecho. Rompe hacia arriba, que es la que les decía que casi no se puede ver, ¿no? Pero bueno, así no me gustaría que quedara, o sea, definitivamente. Y rompe hacia abajo. Y lo que les comentaba es que generalmente si mueves la repisa para arriba y para abajo, vas a ver los cambios. Es más, yo batallo más con izquierda-derecha. ¿Por qué batallas más con izquierda-derecha? Bueno, yo, Linda Ochoa, tengo torque en mi mano izquierda. Yo le meto mucho torque a mi arco y es por eso que batallo al afinar. Ojo, Steve, por ejemplo, con un jalón de 33, jamás va a afinar. Él no afina. ¿Por qué? Porque no hay un spine de flecha para él. Entonces, si él se casara con afinar bajo papel, ya estaría, pero sí, ¿sabes? Y aún así va, compite, le va bien, puntuaciones altas. Es como el resumen de decir, no se casen con el papel. ¿Por qué? Porque he visto muchos con repisas salidas, que es a lo que les estaba platicando. Es que ahí me pasó la prueba de papel y su repisa está apuntando hacia acá. Y yo, ¿cómo vas a apuntar hacia allá y tu repisa está hacia allá? Imagínate tu flecha, ¿qué está haciendo? Solo porque te pasa prueba de papel. Entonces hay que tener bien en cuenta ahí, no volvernos locos con el papel. El papel, incluso muchas veces a mí no me ha pasado perfecto, lo dejo lo más que se pueda sin salirme del rango de mi repisa, de mi lengüeta,
y me voy a otro tipo de afinación. ¿Qué hay otro tipo de afinación? Ah, bueno, antes de irme a eso, esto yo lo quiero compartir, es muy personal, pero siento que no está de más compartirlo. Yo que tengo disparos arriba, ¿qué pasa en esos disparos arriba? Yo estoy apuntando y un microsegundo antes de disparar, siento que mi arco sube y suelto, sube y suelto. Me pasa muchísimo. He corregido con estabilizador, que es algo también del, si tengo tiempo voy a platicar. He corregido empujando más, pero los que me conocen y si han visto alguna foto mía, tengo hiperextensión en el brazo izquierdo y ya empujar más ya no puedo. O sea, mi forma de disparo es 50-50, lo he tratado de cambiar, créanme, y simplemente intensifica mis errores hacia arriba. Entonces, algo de lo que hago a veces, no siempre, es que primero, antes de que le vayan a mover a cualquier cosa, revisen que sus poleas estén llegando al mismo tiempo, y después de eso entonces ya, porque a veces cuando fallamos arriba o abajo es una simple corrección del timing de las poleas, simplemente con eso se te quita, ¿no? A veces estás así, estás perfecto y bajas y tiras, y nueve abajo, simplemente es porque estás jalando más una polea que la otra. Entonces, revisen su timing de las poleas y ya si todo está perfecto, entonces yo le doy una vuelta al boss cable, que es el que está, el que separa los yokes de las poleas de arriba, pero es el de abajo. O sea, el mismo de los yokes es el de abajo, le doy una vuelta y muchas veces me arregla así ahí mismo. No le doy más de una vuelta porque no quiero que mis poleas estén desincronizadas de tal manera que voy a estar peleándome al momento de tirar, ¿no? Simplemente para mí el máximo es una vuelta, muchas veces me funciona. Y bueno, si están disparos para abajo, entonces le agregas al otro cable, de mismo de abajo, ¿no? ¿Quedó claro hasta ahí? Todo muy claro, muchas gracias. ¿Todo bien? Pequeños detallitos, pero que sé que muchas veces creemos que es el fin del mundo y no lo es. Ahora, esto es lo que yo, mi tiempo, lo gasto, no lo gasto, lo utilizo en esta afinación y en la que viene. Para mí son de las más importantes. ¿Qué hay que tomar en cuenta antes de esta afinación? No vamos a hacer afinación de torque o afinación de grupos, que son las dos que yo hago específicamente con arqueros nuevos, con arqueros que no tengan su técnica bien definida. Para mí esto tiene que ser un arquero que ya tenga años tirando, que su técnica está súper definida, que maneje la ansiedad, la presión. Ya esto es un arquero, se puede decir, un poquito más experimentado, si lo podemos decir así. ¿Por qué? Porque es bien fácil cometer errores en ese tipo de afinación. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo lo hago a 50 metros, que es la distancia en la que yo compito generalmente. Utilizo una banda vertical de aproximadamente 15 centímetros. Si mi paca es blanca, la utilizo negra. Si mi paca es negra, la utilizo blanco. Algo que tú puedas ver. Y lo que voy a hacer es que voy a apuntar a esa banda e intencionalmente voy a hacer el torque hacia el lado donde lo haces generalmente, ¿no? Por ejemplo, yo, mi torque es hacia aquí, porque yo empujo tanto que obviamente ya no tengo dónde empujar, entonces mi mano se va hacia acá, ¿no? Entonces, cuando yo, esto es muchísimo, yo solo estoy exagerando, pero pongan que hago esto. Entonces, cuando yo estoy apuntando a esa banda vertical, yo le voy conscientemente, o sea, mi torque es inconsciente. Yo no estoy pensando en hacer torque, ¿están de acuerdo? Pero en esta afinación sí voy a pensar en hacer torque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Intencionalmente voy a hacer torque hacia la derecha y voy a soltar de esta manera para ver mis flechas en dónde caen. Dependiendo de dónde están mis flechas, voy a mover la repisa. Si están del lado derecho, las muevo hacia la izquierda. Si están del lado izquierdo, hacia la derecha. La finalidad es que, aunque yo haga torque intencional, mis flechas, si yo las solté en la banda, mis flechas caigan en la banda. Y eso lo vamos a hacer moviendo la repisa. Ojo, son toquecitos en la repisa. Yo creo que, híjole, ni un milímetro, o sea, medio, 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 hasta lograr que yo mis errores
queden en la banda. ¿Por qué pongo mucho enfoque en que es alguien que ya tenga un poquito más de experiencia? Porque tienes que tener en cuenta si fue un buen disparo, si sí la solté en la banda, no voy a mover la repisa por flechas que no las... Ah, que cayó a la izquierda. Pues sí, ahí la solté. ¿Estoy de acuerdo? Quiero tirarla en la banda y que caiga en la banda. Entonces tiene que ser también un arquero pues muy honesto consigo mismo y que te haga también el trabajo más fácil. No hay regla establecida hacia dónde mover la repisa. Y esto es también importante para la prueba de papel. Hay repisas muy diferentes, incluso, bueno, especialmente unas ya de modelos muy viejos, se pudiera decir, pero que son buenas repisas. Generalmente es, bueno, si está a la izquierda, le muevo a la derecha, ¿no? Es como la lógica. Bueno, unas repisas funcionan hacia el lado izquierdo. Y lo hemos visto. Entonces, más bien váyanse a prueba y error. Háganlo con tiempo, háganlo descansados, no hagan este tipo de afinación cansados, háganlos bien fuertes, descansados, y empiecen a jugar con la repisa y ver hasta que te perdone lo más cercano a la banda. Si no puedes meterlas, haz lo más cercano que te perdone. Yo utilizo una repisa overdraw, que son las largas, las que van atrás, ¿no?, en el hoy del maneral. Esa repisa es más fácil para mí afinar de torque. ¿Se puede hacer con las otras? Sí, se puede hacer con las otras. No sé si ya es más mental lo mío, ¿no? Que me gusta que sea overdraw. Ahora, afinación con grupos. Esta también es la que puedes estar haciendo, no necesariamente un día de afinación. He visto arqueros hacer este tipo de afinación en práctica oficial de Copas del Mundo. ¡Ojo! No les recomiendo que en la Olimpiada Nacional el día de práctica le vayan y le muevan a su repisa. Esto son arqueros experimentados que lo han hecho antes y que saben cómo funciona su arco, porque ya lo han hecho antes. No se vayan a hacerlo por primera vez en un torneo, porque Linda Ochoa dijo que la hacían en práctica oficial. Que quede bien claro. ¿Cuál es el objetivo? Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado que dicen, mi arco está mal afinado, mis flechas vuelan horrible y no me pasa la prueba de papel? Y la respuesta del entrenador es, no es competencia de prueba de vuelo de flecha. No es competencia de prueba de papel. Y tienen toda la razón. Si mis flechas están en un grupo a 50 metros, que es lo que yo disparo, que me valga, si mi flecha vuela mal, si mi prueba de papel no pasó bien, si no puedo hacer, y les recuerdo el ejemplo de Steve, que no le pasa la prueba de papel. Entonces, él, esto es como afina, es su afinación por grupos, ¿no? Incluso él no se mete tanto al torque, porque no tiene un torque como el mío. Entonces, él, esto es lo que hace, y muy rara vez, porque no tiene tanto tiempo para entrenar, y cuando tiene tiempo, más bien entrena en lugar de afinar. ¿Cuál es la finalidad? Que mis grupos se vean como esa foto que está ahí. ¿Por qué tengo foto? Porque no me pasa seguido. Entonces, cuando me pasó, pues obviamente tengo foto, pero la utilizo para darnos cuenta de que eso es, yo quiero que todas mis flechas estén así. Hay mucho más detrás de eso que un arco afinado, pero sí puedo confiar en mi arco, lo mental viene más fácilmente. Aquí tengo dos carátulas de ejemplo. Ok, otra vez. Estos son para arqueros ya con un nivel un poquito más avanzado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos confundir y puede ser cuestión de la mira en lugar de mirar como al afinado, ¿no? Que estos son ejemplos con carátulas después de entrenar. Sí, yo siento que generalmente mis grupos, no nada más una serie, no nada más dos series, no. Si constantemente yo veo que mis grupos están en forma ovalada, horizontal, puedo mover la repisa un poco izquierda-derecha, como la tenemos aquí del lado derecho. Este me gustaría tener otra foto porque no es como un ejemplo muy, 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 ¿cómo puedo decir? Que me ayude tanto a explicar lo que les estoy platicando. Pero, por ejemplo, la mayoría de mis impactos están en el 10, ¿no? Que eso es lo que yo quiero. Pero tengo también muchos del lado izquierdo y muchos del lado derecho. Bueno, ¿por qué no le mueves a la mira a la izquierda, Linda? Porque estos se me saldrían del 10. O sea, no es que tengo la mayoría de mis disparos de la mitad a la izquierda. ¿Pueden ver el cursor de mi...? ¿Eso se ve también o no se ve? ¿Sí se ve? Ok.
Entonces, si yo tengo mis impactos de la mitad a la izquierda, va a ser la mira, mueve la mira, ¿no? Pero si estoy 10, 10, 10, y por ejemplo, un decir, estoy tirando 58 con 2 9 a la izquierda, 59 con 1 9 a la izquierda, 57 con 3 9 a la izquierda, o sea, generalmente, si mis 10 están distribuidos, puede ser que sea afinación. Yo si estoy segura que la solté al centro, que mi mira está bien, si ya le moví a la mira, en entrenamientos, si me estoy dedicando a eso, me voy a dedicar a ver a mis grupos. Yo aquí movería mi repisa a la derecha un poco. La verdad, siendo honesto, si veo este grupo, no le movería. Pero es como un ejemplo del que yo les quiero explicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿dónde están la mayoría de mis grupos? No, pues abajo y arriba. O sea, mi grupo está un poco más ovalado, pero en vertical. ¿Qué haces? Puedes subir un poquito más la repisa o bajar, pero es un toquecito, casi nada. La finalidad es que la mayoría de mis grupos se vean así. Yo, Linda, sé que esta y esta de acá, el 9 a las 4 y el 9 a las 12, 11, fui yo. O sea, yo estoy conscientemente de que fui yo. Porque estos son ejemplos con carátulas que yo tenía y que tomo. Me gusta mucho tomar fotografías en entrenamientos porque es como llevar un récord de mis entrenamientos también, ¿no? Esto es lo que yo busco en afinar. Cuando mi arco me hace grupos así, ya no me preocuparía tanto. Cuando mi arco me hace grupos fallando abajo, pero que sé que soy, o sea, sé que las estoy tirando bien y son flechas que tiro y que fue como, ¿por qué está abajo? ¿Nos ha pasado? Le movería un poco la repisa, un poco. Sí, me pasa esto, muchas veces la tiras y ya les, así que de esas veces que decimos, en cuanto a penitas, casi 10 a la izquierda, casi 10 a la derecha, casi 10, bueno, mueve tu repisa un poco. Esto es mucho conocimiento de tu forma, de tu arco, de tu repisa, ¿no? Tampoco aquí se vale mover la repisa más de lo que se debería de mover. Son toquecitos de un milímetro menos para notar que me hago un cambio. Cuando yo noto, esto no lo hagan por impactos con carátula como yo, esto simplemente es foto para enseñarles a lo que me estoy explicando, refiriendo, pero háganlo por grupos. Tiren una serie de 7 flechas o si pueden de 10 flechas y vean qué pasa con su grupo. No, pues la mayoría está en óvalo. Ok, vuelvo a tirar. Sigue en óvalo. Vuelvo a tirar. Bien. Vuelvo a tirar óvalo. Ok, ¿qué está pasando? Que la mayoría están en óvalo. Entonces, no lo hagan con una serie, no lo hagan con dos series. Es como la mayoría de tu entrenamiento. Si al final de tu entrenamiento estás viendo que sigue siendo así, bueno, entonces le mueves, ¿no? O si fallo arriba, abajo, entonces lo haces. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, más que nada, confirmar lo que nos estás diciendo. Esto es para un arquero ya un poquito más experimentado, no para principiantes. Como bien dijiste, hay que tener mucha honestidad y hay que aprender a diferenciar lo que es una tendencia, un error y este grado de qué tan, digamos, cuánto me estoy oscilando, ¿no? Si estoy de 8 a 8 o de 9 a 9 o la verdad es que esos 9 a la izquierda, pues soy yo, ¿no? No es el arco, soy yo que me estoy teniendo un error y por lo tanto una tendencia, ¿no? Hacia algún lado. Exactamente, y es por eso que digo que lo hacemos con arqueros un poquito más experimentados, no por decir, ay, porque es mejor arquero, no, pero es porque ya te conoces, ya sabes si sí fue esa flecha a la izquierda. Yo muchas veces entrenando, cuando trabajaba con chavos, uno de los entrenamientos que yo hacía es que les quitaba el scope de la línea y yo atrás me ponía con ellos, y entonces de individual, trabajo individual, ok, contigo, tira una flecha y me vas a decir en dónde soltaste esa flecha, tú qué crees que esa flecha sea, ¿no? Entonces la soltaban y, no sé, pues como por el amarillo en dónde, o sea, a mí me tenían que decir exactamente si fue 9 a las 9, 9 a las 3, 9 casi 10 a las 3, porque es bien diferente sentir un 9 casi 10, que muchas veces puede ser 10, ¿no? O un 9 casi 8, que muchas veces es 8, entonces, si no saben en dónde tiran su flecha, no van a saber cómo ni mover la mira, mucho menos afinar este tip. Esto sería un desastre. Y no quiere decir que sean arqueros malos. Son arqueros muy buenos, pero sí los que ya tienen un poquito más experiencia tienen esa conciencia de decir, ¡ah, 9 casi 10 a las 6! Y la ves y dices,
9, casi 10 a las 6. Y ya te empiezas a... Y eso es un muy buen ejercicio, uno, para que ellos vayan desarrollando estas sensaciones de dónde disparé esa flecha. Y dos, para que aprendan a mover su mirada. Mucha gente, más de la que se imaginan, no saben mover su mirada. No que no sepan, sí saben que si es para la derecha es arriba y si es para la izquierda, sí saben, pero no saben cuándo mover la mira. Hasta el final ven su carátula y, ay, mira, fallé todos los puntos a la izquierda. Ajá, ¿y por qué no le movías a la mira? Pues no me di cuenta. O sea, entre esto, entonces, pero eso se entrena, ¿no? Se entrena. Entonces, en entrenamientos es un ejercicio muy bueno para que lo vayan desarrollando. Y bueno, el último tema, ¿cómo vamos de tiempo? 8:36, vamos a buen tiempo. Ok, me fui rapidísimo entonces, ¿no? Más rápido de lo que creía, pero muy bien. Algo también de lo que yo recomiendo es, más que afinación, jugar con mis estabilizadores. Muy, muy importante. ¿Sí ven esta diapositiva? Ok, muy importante. No, tener más peso no siempre es lo mejor. Es que Mike Schlosser tiene no sé cuántas onzas. Mike Schlosser tiene no sé cuántas. Estoy de acuerdo. Pero tú no eres Mike Schlosser. Yo no soy Mike Schlosser. Yo no soy Toya Ellison. No sé si han visto el arco de Toya. Yo no soy, ¿cómo se llama? Tania Jensen. El arco de Tania es pesadísimo. No, no. Somos diferentes, y no porque le funcione a ella tener tanto peso me va a funcionar a mí. Entonces, importante, no siempre más peso es lo mejor es dominar perfectamente el peso. ¿Qué me gusta a mí, Lina? Sí, ir agregando un pesito en el lateral, un pesito enfrente, pero yo me voy de una onza en una onza. O sea, Steve cree que estoy loca y porque él se va de 5 en 5. Sí, pero Steve es un animalón de 2 metros que obviamente puede hacer... Qué linda va, pero bueno, solamente quiero que entiendan el ejemplo. Yo me conozco. Si yo supiera que puedo de 5 en 5, lo pongo de 5 en 5. No, no, simplemente no puedo. Y bueno, lo que me funcione, no me voy a pelear. Yo he entendido que en el tiro con arco, más allá de pelearme, es buscar la manera que me funcione a mí. Como por ejemplo, lo que les platicaba, el torque, ¿no? Yo me peleo mucho con la burbuja, porque por mi mismo torque muevo el arco hacia la izquierda. Entonces el arco me pide hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los arqueros tienen un lateral del lado izquierdo. Y yo en la cuarentena dije, ok, muchas veces pongo el pretexto de que no voy a hacer cambios a mi equipo porque hay torneos, ¿no? Viviendo acá también se juntan ya muchos torneos uno con otro. Y la verdad es que no me animo a hacer cambios porque tenemos que entender que cualquier cambio toma tiempo para ver resultados. Ahora en la cuarentena voy a hacer un cambio y mi cambio va a ser enderezar mi torque, ¿no? Bueno, pasaron 2 meses de cuarentena y yo seguía peleándome con la burbuja. Entonces dije, ok, tengo que redireccionar mi objetivo, ¿no? Siempre porque ese es el objetivo que tengo va a funcionar. ¿Y qué es lo que hice? Voy a buscar maneras que me ayuden a mejorar mi torque. No nada más es abre y peleate con la repisa. Con la burbuja, perdón. Porque si de por sí yo soy una arquera que soy lenta tirando, ahí les encargo pelearme con la burbuja y luego ya empezar mi disparo. Entonces, ¿qué hice? Agarré una extensión de los de recurvo. La verdad es que mi invicta tiene, agradeciendo que la invicta tiene el tornillo arriba, tenía otro... Viva, lo puse en el de arriba, le puse el lateral del lado derecho y le puse 2 onzas. La verdad es que ahorita no me acuerdo si tengo 2 o 3, pero suficiente. ¿Qué pasó? Que el peso me jala del lado derecho, simplemente por gravedad, no tengo que pelearme con el arco, abro mi burbuja, perfecta. Me ahorró unos 3 a 4 segundos de disparo. Si se fijan ahora, no sé si, bueno, si últimamente han visto mis disparos, son más rápidos. ¿Por qué? Porque ya no me estoy peleando con la burbuja. Estoy ahorrando tiempo, que es súper importante en competencia. Estoy ahorrando energía. No me estoy cansando nada más peleándome. Y me estoy preparando para torneos con viento. Yo sí creo que para torneos con viento, si tu disparo es un poquito más rápido, te ayuda.
¿Por qué te puede ayudar? Porque si no hay viento, ¿qué hacemos? Generalmente no hay viento, abrimos y queremos tirar, ¿no? Entonces, si yo abro, no hay viento, abro, me estoy peleando con la burbuja, llegó la ráfaga de viento, ¿no? Lo que me acomodó a tirar. Si yo aquí elimino esos 3, 4 segundos, estoy preparada para hacer mi disparo. Entonces, eso fue lo que hice. Con esto, a lo que voy es que soy más fan de solucionar problemas de esa manera que estarme matando y corregir algo que lo he hecho por 15 años, ¿no? Entonces, sí tener en cuenta que si tienes menos peso, te puede afectar cuando hay torneos con viento. Sí, yo lo he notado también en mí misma. O cuando estás nervioso. Cuando estás nervioso, obviamente, sí, yo, y eso es algo que también me gusta aclarar, me pongo nerviosa, claro, y no soy la única. Y los que me han dicho que no se ponen nerviosos, los he visto competir y el quiver les tiembla del nervio. No estoy nerviosa. Ah, ok. Chido. Qué padre tus flechas temblando en el quiver, ¿no? Si no te van a decir. La mayoría, sí hay unos, sí creo que hay algunos que lo dominan más, que no se ponen nerviosos, pero la mayoría se ponen nerviosos. ¿Qué pasa? Que dominan tirar nerviosos. Aprendieron a tirar nerviosos. ¿Qué he notado yo? Que un arco con más peso me ayuda cuando estoy nerviosa. Ojo, tiene que ser un arco que yo pueda, ¿no? No me voy a estar peleando con el peso tampoco. ¿A qué voy con esos estabilizadores? A que jueguen con sus estabilizadores. Jueguen con el peso, jueguen con laterales. Abriendo, cerrando lateral, poniendo más peso enfrente, poniendo más peso atrás. Lo que les ayude a apuntar mejor. Para mí no hay nada. Si yo puedo apuntar bien, mi disparo va a salir sin pensarlo. Porque es algo que llevo años haciéndolo. Es algo que en la que yo... Los arqueros que tienen años tirando son arqueros expertos en su técnica. Yo puedo decir que soy experta en mi técnica. Llevo 20 años tirando con arco. Entonces, yo sé que cuando yo apunto bien, ni siquiera tengo que pensar en empuja, jala, espalda, codo atrás. Mi cuerpo lo hace porque lo he tenido. Pero si yo no puedo apuntar bien, mi cerebro lo está conectando con mi cuerpo y dice, no, no, hay algo mal, ¿cómo? No, 9, 8, no, fallo. Entonces, para mí, apuntar es la clave. ¿Y cómo voy a apuntar? Obviamente, uno, que tu técnica sea la adecuada. Dos, que tu arco tenga tus medidas exactas. Jalón, libraje, es bien importante y a veces se nos olvida, o sea, muchas veces, ayer justo platicaba con una amiga, me escribió, Linda, estoy entrenando ya indoor, ¿no?, de Vegas, y la mayoría de mis 9s son abajo a la derecha, no tan abajo, pero sí a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Crees que sea mi soltada? No, entonces la verdad es que fue, no creo que fue tu soltada, no creo... Puede ser tu mira. ¿Le moviste la mira? No, sí, yo sé que mi mira está bien. Sé que esos fallos no son mi mira. Ok. Puede que tu arco sea un poquito más largo. Checa tu arco, vuelve a checar tu medida, checa todo. Me escribió, ¿sabes qué? No me di cuenta, le cambié cuerdas, quedó más largo. Ok, son detallitos que se nos pasan y que puede ser algo que me está afectando. Si yo sé que mi arco está de la... El jalón que es el que yo tiro... Si mi peep sight está en la altura que la que yo necesito, si todo está exactamente, entonces me pongo a jugar con estabilizadores. Y los estabilizadores están ahí para ayudarnos a apuntar mejor. Entonces, jueguen con ellos. Muchas veces nos casamos con una cosa y no queremos cambiarle y simplemente uno o dos pesitos nos salvan muchísimo. Muchas veces yo le he tenido que quitar y mi arco apunta perfecto, ¿no? Estaba batallando un poquito, ¿por qué? Por el peso. Como una cosa de lo que yo también juego mucho, porque sé que mis errores generalmente son arriba, le pongo más peso enfrente. Yo tengo más peso enfrente que en el lateral. Muchas personas les gusta más peso en el lateral, pero a mí me gusta que cuando yo disparo, mi arco salga hacia enfrente y hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo siento que mi soltada es muy brusca, es muy fuerte aquí atrás. Y entonces cuando hago esto, pues obviamente jalo, ¿no? Y esto es cuando puede haber errores. Si yo tengo un contrapeso enfrente, no, mi error no va a ser tanto a que si no tuviera peso. Es por eso que a mí me gusta más peso enfrente.
Steve, por ejemplo, tiene más peso en el lateral. Es cuestión de gusto. No creo que una cosa funcione mejor. Es cuestión de gusto, es cuestión de técnica, es cuestión de que te deje apuntar mejor. Para mí, el que te deje apuntar es todo. Y también, ¿cómo reacciona mi arco al soltar? Yo no quiero que un arco reaccione para todos lados. Quiero que siempre reaccione hacia el mismo lugar. Siempre. Si te reacciona a la izquierda, que siempre sea a la izquierda. Si te reacciona a la derecha, que siempre sea a la derecha. Y Steve, incluso, híjole, no tengo una flecha aquí. Pero bueno, un ejemplo que da Steve mucho es con un estabilizador. A él le gusta, por ejemplo, creo que es como que del lateral que le jale un poco, ¿no? Porque él dice, lo voy a hacer con la pluma. Yo tengo la pluma aquí. Si yo suelto, está perfectamente derecha. Si yo suelto desde esta pluma, ¿sabemos hacia qué lado va a caer? No. Puede caer hacia atrás. Puede caer, bueno, o sea, es una superficie plana, ¿eh? No se hace en la mano. Puede caer hacia la derecha, no va a caer hacia el mismo. Pero si esta pluma tiene un peso del lado derecho y está en justo esta derecha, ¿hacia dónde va a caer la flecha? Hacia el lado derecho, ¿no? Entonces Steve dice, yo prefiero que mi arco me jale hacia acá siempre a que cuando yo suelte, no sé qué va a pasar con mi arco, que salga para todos lados, porque eso tu mirada la vas a traer como loca, izquierda, derecha, arriba, abajo. En cambio, si siempre cae para el mismo lado, tu arco siempre va a reaccionar igual y no te debes de preocupar por mayores errores. ¿Alguna duda? A mí me gustaría que los alumnos, Joaquín, Fati, Jaime, pues a lo mejor pudieran preguntar alguna cosa y yo revisar también en el chat algunos que están preguntando. A ver. Buenas noches, Linda. Qué placer tenerte aquí. Yo tengo una duda. De todos los arcos que has probado, ¿cuál ha sido el mejor arco que has tenido, con el que has disparado? La mejor sensación que has tenido. Híjole, yo decía que el Prevail era el mejor, para mí el Prevail era el que más me gustaba, pero después llegó el Invicta, y con el Invicta, que es a lo que yo les platicaba, puedo apuntar muy bien, muy bien, o sea, no lo tuve que hacer nada diferente al arco. Generalmente, cuando Hoy cambia de modelos, pues yo cambio lo mismo, ¿no? Lo que yo tenía, por ejemplo, cuando tiré el Prevail, le puse lo mismo que tenía en el Podium. Exactamente el mismo estabilizador y juego de estabilizadores y todo. Y poco a poco le vas adaptando. No, este arco me pide más peso adelante. No, este arco me pide más peso atrás, bla, 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 no sé. Y con el Invicta, traté varias combinaciones y no sentí diferencia. O sea, yo podía apuntar igual. O sea, realmente yo sigo tirando con la misma combinación porque ya lo tenía, pero no batallé en ajustarlo, ni en afinarlo, ni que me dejara apuntar. Para mí es lo que yo más diferencia le vi. Entonces yo creo que el Invicta. Bueno. ¿Y la diferencia del Invicta al Altus? Bueno, aparte que el modelo cambió radicalmente. Bueno, en realidad, si te fijas, el modelo no cambió radicalmente. Si tú le quitas la ventana al Invicta, queda la ventana y la barra de atrás, queda el Altus. Lo que sí es que, y sí me gustaría mencionarlo, hay características que no tiene el Altus que tiene el Invicta. Por ejemplo, el separador de cuerdas, el Invicta tiene el que es ajustable, tú le puedes mover izquierda, derecha para afinar. ¿Qué pasa? ¿En qué nos sirve en esto? ¿Se acuerdan lo que les platicaba de afinación? Que si tu prueba de papel no pasa, le muevas al yoke. En lugar de moverle al yoke, mueves la barra del separador de cables. Ya no te metes con cuerda. Para mí es, yo que le tengo pavor a las prensas, por ejemplo, el que yo le pueda ajustar con el separador de cables es una bendición. O sea, yo ya no me meto para nada en la prensa. Entonces, esa es una, el Altus no lo tiene. Otra es que la Invicta viene con los grips, con los diferentes grados de grip, como más alto, menos, y el Altus no lo tiene, viene simplemente el agarre.
sí siento que le cambiaron un poco al agarre, porque yo lo agarré y lo sentí muy bien. O sea, incluso en el Invicta yo tengo 0 grados. O sea, para mí no me sirve que tenga los grips ajustables, porque como quiera tengo el 0, ¿no? Que es el que tendría el Altus. A lo mejor por eso no sentí tanto cambio, porque ese es el 0. Pero si eres un arquero que te gusta tener grados en tu grip, pues a lo mejor sí, entonces el Invicta. ¿Qué otra cosa tiene? No tiene el tornillo que te platico que le Invicta sí tiene arriba para poner un peso, un lateral, pero sí tiene el lock system, que es el que para mí lo mejor que pudieron haber hecho, porque siempre en viajes me pasaba que mi lateral se aplastaba, el V-bar, y luego tenía que andar marcando en dónde quedaba. Pues el lock system es el que tiene, le pones el V-bar y le pones el tornillito arriba, y es el lock, o sea, lo asegura y ya no se te mueve. Entonces, para mí es de lo mejor, porque yo tenía mucho problema con eso, siempre se me movía y tenía que andarlo marcando con Sharpie, rayando el arco para marcar las líneas del V-bar. Entonces, pero si nada de eso tú lo necesitarías, por ejemplo, si tú dices, no, pues yo ni uso lateral derecho, yo ni uso grip, uso el 0, no mi separador de cables está siempre en derecho, entonces el Altus es un muy buen arco. O sea, la verdad, honestamente, sí, me patrocinan, sí, bla, 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 pero yo no hubiera puesto que tire un 300 si no lo hice el mismo día. O sea, yo tiraba y yo decía, o sea, ¿qué pasa si me gusta este arco más, sabes? Porque de verdad estaba muy bien. Pero lo que sí es que no reemplazó a la Invicta. Simplemente es otra opción con un precio un poco más bajo para los que no, o sea, te quita características que tenía el Invicta para hacerlo a un precio más amigable, se podría decir. Perfecto, perfecto. ¿Algo okay, más? Jaime, que quieran comentar algo. Por ahí tengo una pregunta del público, que pregunta Catalina Reyes, que qué opinas del tiro con arco de personas débiles visuales o ciegos. Ella es del equipo de paraolímpico de la universidad y dice que qué piensas de ello. Para los débiles visuales, para mí, híjole, es que a mí me sorprende muchísimo, desde los que, por ejemplo, los que tiran con las piernas, con la boca, que se adaptan. O sea, realmente es como buscar soluciones a ¿sabes? Que al final de cuentas un arco es para que lo agarres con la mano, entonces para mí eso es increíble. Yo, especialmente los débiles visuales, yo crecí yendo a Las Vegas, yendo al torneo de Las Vegas. Ese ha sido uno de los torneos que yo, no sé, híjole, perdí la cuenta, pero yo sí creo que he ido más de 10 veces. O sea, yo estoy segura que en 15 años me la pasé creciendo yendo a Las Vegas. Y hay una señora que todavía tira y está en los videos de US Archery, porque es de la selección de débiles visuales de Estados Unidos, y crecí viéndola en Las Vegas. Era de las primeras, o yo creo que era la única que competía y llevaba a su perro. Y a mí se me hacía increíble cómo ella iba con su perro y yo decía, ¿cómo va a competir? No entiendo cómo va a competir. Y nos íbamos, mi hermana y yo, a verla cómo tiraba. La verdad es que era increíble. No podías creer ver que pudieran competir así. Lo único que llego a la conclusión con esto es que el tiro con arco es para todos. No cabe duda que el tiro con arco es para todos. Aquí no es, estoy muy joven, estoy muy viejo, estoy alto, no estoy alto, estoy fuerte, no estoy fuerte. O sea, el tiro con arco es para todos, y personas que lo están haciendo como ustedes, que sean o los débiles visuales, o en silla de ruedas, o eso lo demuestra, y qué padre que nuestro deporte sea tan versátil. La verdad es que amo el tiro con arco y siempre lo voy a presumir y siempre voy a decir que es de los mejores, pero esto simplemente nada más lo comprueba, ¿no? Así es, también aquí nos acompaña el campeón nacional W1 de México, Jaime Solís. No sé si quieras preguntar algo, Jaime. No, pues nada más agradecerte, Linda, toda la información que nos estás dando. Me encanta escucharte, es un placer tenerte aquí. Me llevo mucha información que analizar, qué poner en práctica como entrenador para poder tirar mejor, afinar mejor, ¿no? Y pues nada, muchas gracias. No, de nada, yo espero que les haya funcionado. Esto, bueno, nada más fue referente a afinación,
pero si algún día tienen alguna duda, alguna pregunta, algo, no tengo todas las respuestas, pero yo también pregunto y yo también investigo, y aquí con Steve nos puede ayudar. Entonces, cualquier cosa que ustedes, alguna duda que tengan, ahí me pueden escribir por Instagram, Facebook, lo que sea, trato de contestar. Instagram contesto más que Facebook, la verdad. Trato de contestar y cualquier cosa que les pueda ayudar, ya saben. Muchas gracias. Gracias, Linda. No sé si quieras preguntar algo, Joaquín. Ya estamos muy cercanos al tiempo, pero siempre aprovechar hasta el último minuto. Sí, 5 minutitos más. Podemos exprimirle, exprimirle un más. Sí, de hecho sí tenía una pregunta que preparé antes, así para no ponerme nervioso. Buenas noches. Yo quería preguntarte sobre tu experiencia en torneos a nivel nacional, sobre todo tú que creciste en un estado tan grande en el tiro con arco, hablando como Jalisco, y luego yéndote a Estados Unidos, donde también es una comunidad muy grande esta de los arqueros. ¿Cuál es tu experiencia en ambos lugares en torneos a nivel como local? Mi experiencia en México, por ejemplo, en los nacionales, yo empecé, la verdad, tengo 33, empecé a los 15 yendo a nacionales, yo creo. Entonces yo crecí viendo, por ejemplo, a Marisol Bretón tirar, a, o sea, grandes arqueros que para mí eran máximos. O sea, a mí me platicaban como que las Santa Cruces, que son de poleas, ¿no? Que son con las que yo competía y yo veía. Y creo que para mí, de hecho, los nacionales fue el primer torneo en el que yo gané una medalla. Y ese torneo siempre lo digo como... Ese torneo me cambió. Cuando yo crecí con súper penosa, siempre quería estar atrás de mi hermana, yo no quería hablar con nadie. Mi mamá dice que de chiquita lloraba de todo, por pena, pura pena. Entonces a mí el tiro con arco me dio todo, además de que me dio mi vida, porque ahora vivo, o sea, no me dio mi vida, me guió en mi vida hacia donde estoy ahorita, porque vivo ahorita en Estados Unidos, casada con una estadounidense que conocí en el tiro con arco. Cambió mi manera, mi autoestima, mi confianza. Cuando yo gané la primera medalla, o sea, como que yo dije, híjole, sí soy buena en algo, porque había estado en muchísimos deportes y no, fútbol no corría, voleibol no brincaba, natación, ¿sabes? Entonces cuando yo igual tiro con arco y gano, y aparte creo que fue una medalla de bronce en el 2001, fue como, híjole, soy buena para algo. Y además, todos los arqueros, no importaba quién había ido a los Juegos Olímpicos o quién no, era un grupo increíble. No había tantos arqueros en ese entonces, entonces eran como muy unidos, todos platicábamos, no importaba la edad, si era recurvo o compuesto. Crecí con Ana Loza, con Sandra, con Marisol, con Erika Reyes, o sea, platicando. Okay. Bien padre, la verdad, bien padre. Entonces esa para mí fue mi experiencia en México. Ahora que yo estoy en Estados Unidos cambia todo, pero cambia porque también yo ya lo veo más profesional. Yo me exijo dar resultados, yo me exijo. Creo que al principio era más como, obviamente, diversión, a ver qué pasa, a ver si soy buena, ¿no? Pero ahorita, bueno, es más, ya sé lo que puedo dar, sé mi rendimiento, sé que me he preparado para esto y obviamente tengo que yo ponerme una presión yo sola para seguir logrando esos resultados, pero sí. Muchas gracias. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Qué sentiste cuando fue la primera vez que representaste a México, que quedaste en selección nacional y que fuiste a competencia internacional? ¿Cómo manejaste los nervios? Fíjate que no tenía tanto nervio, porque en ese entonces mi ilusión era salir a competir por México. Mi ilusión fue que me dieran mi uniforme de México. Incluso hasta mi último año en selección de México, yo recibí, cada año recibía mi uniforme y ¡ay, qué chidos están los uniformes de hoy! ¡Ah, de este año! ¡Ay, qué padrísimos! O sea, esa ilusión del uniforme nunca se me quitó. Pero al principio creo que era como, voy a salir a competir. Fui a Cuba a competir. Voy a hacer lo que mi hermana siempre, yo siempre, mi hermana fue mi ejemplo, ¿no? Entonces, ella empezó compitiendo, ella empezó saliendo por México y yo quería hacer lo mismo que ella. Entonces, más que nervio, la verdad es que yo lo veía como, wow, pude ir a Cuba por el tiro con arco. O sea, jamás hubiera podido salir de vacaciones, ¿sabes? O sea, el arco me llevó a salir a Cuba, el arco me ha llegado a lugares donde no había ido. Entonces,
los nervios y presión creo que llegan hasta después. A mí me llegan después cuando ya empiezo a ganar, cuando ya empieza, hay gente atrás de ti que un poco te exige que tienes que dar resultados, que se entiende, ¿no? Yo también fui entrenadora, lo entiendo. Ahí empiezan a entrar los nervios. Pero al principio era más orgullo, no diversión de, me voy a divertir, no, sino de disfrutar el torneo y de verdad de decir, represento a México. Para mí, los 16 años, 17 años que representé a México son los mejores años de mi vida. O sea, nadie me va a quitar esos 17 años. Sí, me cambié a Estados Unidos, sí, ¿sabes? La vida me llevo aquí, pero representar a México, nadie me lo quita. O sea, nadie, eso nadie me lo va a quitar. Muy cierto, Linda, eso que comentas al final. Siempre portar la camiseta de nuestro país, ahora sí que es otra cosa. El tiempo se nos terminó, pero te agradecemos y sabemos que contamos contigo para cualquier otra oportunidad. Seguramente organizaremos algo y estarás ahí en ese espacio. Gracias, muchas gracias por invitarme, gracias a todos los que estuvieron conectados por esta hora que les tomé de su tiempo, pero gracias por la invitación y claro, cualquier cosa aquí estamos. Gracias, estaremos la próxima semana con otra invitada, es Pau Vázquez, también de Selección de México, por aquí nos va a acompañar. Gracias, Linda. Nos estamos viendo. Adiós. A ustedes, bye bye. Gracias, Linda. Hasta luego.